cambio muy positivo, no solamente en los murales y los asuntos de casa, sino que en el ambiente familiar que se está provocando en el sector. Ha sido la integración de todo porque es un emocionamiento total a la vida. Y bueno, lo que buscamos es lo más importante, todo lo que buscamos es el tema de la convivencia, el tema de que ayude también a la percepción de seguridad. Esperamos que esto también atraiga a otras autoridades. Claro. Hay que generar lazos. Lo que no hace una, hace la otra. Porque una persona sola no puede llevar una vida. A pesar de que tenemos plazo, y con el programa hasta el 31 de enero. Al 30 de diciembre nosotros creemos que esto ya va a estar bastante tiquitaca. Están muy felices, muy contentos, a pesar que muy pocos vecinos, sobre todo el lado norte de la población, o sea, el lado sur de la población, es poco lo que transitan por ese lado, pero se les ha presentado la maqueta, pasaje por pasaje, y están todos muy contentos y esperan que resulte. O sea, eso ya resultó. Ha habido muchos talleres. Ahora mismo tenemos un taller, por ejemplo, para aprovechar la energía solar, y talleres de cueca, talleres de manicure. Antes ni siquiera yo conocía al vecino. Ahora todos me conocen por nombre, yo los conozco por nombre. Si me dice yo soy la persona tal, yo le digo, usted vive en tal parte. Entonces ya los estamos conociendo todos. Entonces conocimos todas las caras. Las caras de aquí y las caras que no son de aquí, las reconocimos al tiro también. No había una sede en buenas condiciones, en donde ahora era una sede moderna, con paneles solares, paneles térmicos fotovoltaicos. Y bueno, lo que yo veo es que esto se tiene que mantener. Hace que los vecinos se empiecen a conocer, porque si bien vivimos en un mismo espacio, pero no nos conocemos muchas veces, el conversar, bueno, y esta instancia hacen que los vecinos se puedan conocer y conversar de manera más amigable. Con los vecinos lo que estamos haciendo es tratar de organizarnos y proyectarnos en el futuro para que esto se mantenga.